Mientras Colombia se alista para la llegada de las primeras dosis y avanza en otras negociaciones, también hay países que toman más y más ventaja en este momento. ¿Cuántas dosis van? ¿Cómo se ve el panorama mundial? Doctora Fernanda, buenas tardes. Un gusto saludarla. Hola Catalina, muy buenas tardes para todos. Pues esta que es la mayor campaña de vacunación en la historia, lleva ya en casi 2 meses cerca de 135 millones de dosis administradas en el mundo. Y el mapa de la vacunación se ve así. Los países del hemisferio norte claramente son los que más ventaja llevan. Ustedes pueden ver que los de azul más oscuro son los que más dosis por cada 100 habitantes han aplicado y los más claros, los grises, pues los que todavía no arrancan. Claramente vamos a velocidades muy diferentes. Hasta hoy los resultados que estamos viendo en esos países, por ejemplo en temas de seguridad de las vacunas, siguen siendo muy buenos. Nosotros estamos a pocos días de empezar la vacunación, así que seguimos recibiendo y resolviendo sus inquietudes para que la decisión de vacunarse esté bien informada y basada en evidencia científica. Ya son 10 las opciones de vacunas contra COVID disponibles en el mundo, 4 con aprobación completa y 6 con autorización para uso de emergencia. Todas, independiente de la tecnología que usan, buscan que nuestro sistema inmune aprenda a combatir y a vencer este coronavirus. Por supuesto, hay situaciones a tener en cuenta llegado el día de su turno de vacunación. Si uno tiene una enfermedad febril, llámese una influenza, una enfermedad dengue, una enfermedad desconocida, el estado febril realmente por encima de 38 grados y con otra enfermedad, pues de hecho no se puede vacunar o no se debe vacunar. Tenga en cuenta que en Colombia habrá disponibles varias vacunas, por eso su esquema puede ser diferente al de otras personas. En este escenario todavía no sabemos cuál me llega a mí o cuál me toque a mí. Lo importante es que dependiendo de la que me toque a mí, tengo que seguir el esquema recomendado por el médico o por, en este caso, el fabricante. Si la vacuna dice que son 2 dosis, hay que aplicarme las 2 dosis y tengo que programarme para aplicarme las 2 dosis. Porque si no, probablemente no se va a lograr la eficacia que deseamos. Eso es clave. Además, recuerde que el efecto de protección de la vacuna no es inmediato. Hay que darle tiempo al sistema de defensas para que se entrene. Y el tiempo en el que empieza a actuar, hay que esperar por lo menos una semana después de la segunda dosis. Si yo me coloco la vacuna y salgo inmediatamente a la calle, pues tengo el riesgo de contagiarme porque todavía la vacuna no está haciendo de efecto. En esa diferencia de esquemas, recuerde que las reacciones alérgicas graves, aunque raras, solo se han documentado con las vacunas de Pfizer y Moderna. Por eso, si usted no es candidato a estas, puede considerar otra opción. Hay alternativas de otro formato, de otra plataforma de vacunas, en otro sentido, que se pueden usar y se pueden escoger y en el mercado, pues. Y estoy seguro que cada vez se va a abrir más la posibilidad de otras vacunas en nuestro territorio. Incluso estará disponible una candidata de una sola dosis. Por eso la importancia de estar bien informados. Todo se ajusta según disponibilidad y según su caso particular.